Muy queridos hermanos y hermanas, alabado sea Jesucristo. Qué alegría dirigirme a ustedes en este momento tan hermoso para el país y para el mundo de la beatificación de Monseñor Romero. Muchos lo conocimos de cerca, otros lo conocieron a medias. Otros están conociendo ahora, después que el Papa ha dicho claramente, es un mártir de toda la Iglesia. El país se está uniendo en torno a él. Vamos descubriendo qué regalo más grande nos hizo Dios en este hombre que nació en 1917 y murió a los 63 años sobre el altar. Es el único caso en la historia de la Iglesia de un obispo que muere en el altar mientras celebra la Eucaristía. Entonces, ¿cómo no vamos a estar nosotros presentes el día 23 de mayo en esa ceremonia inolvidable? Así que quiero decirles que ahí les esperamos. Todo está preparado para que sea un día realmente de bendición para cada persona, para cada familia, para cada comunidad. Realmente contamos con ustedes. Y llamen a sus amigos, llamen a sus vecinos, llamen a sus conocidos. Que todo el mundo se sienta ese día convocado por Dios a esta fiesta de la fe, a esta fiesta de la esperanza, a esta fiesta del amor. Miren cómo está el país. Y ya estamos comprendiendo que solo un hombre como este, que es discípulo de Jesucristo, puede encaminarnos correctamente. La tentación es grande en este momento de querer combatir el mal con el mal, la violencia con la violencia, la venganza con la venganza. El camino es el contrario. El odio con el amor, las tinieblas con la luz, el mal con el bien. Y eso es lo que hizo Romero, y por eso es que la Iglesia lo va a glorificar el día 23 de mayo ante la mirada del mundo entero, incluso el mundo no católico y el mundo no creyente. Así que mis amigos, mis hermanos, ahí les esperamos. Será un día de bendición para todos, y que el Señor les bendiga a cada uno ahí donde estén con nosotros en este momento de la transmisión de TVK. Un abrazo para todos, un abrazo para todas. Que el Señor les bendiga.